Hola chicos, yo soy Enrique Novaro Huellos, su profe de, de cunicultura, o sea, granja, comisión 1, eh, producción de conejos. Comparto esta, esta cátedra con eh, Luciana Patricio, que es su profe de comisión 2, con César Sacurjo, su profe de comisión 3, y con Gustavo Pesolano, su profe de comisión 4. Hoy vamos a ver eh, la digestión en conejos. ¿Ustedes sabían que los conejos tienen dos, eh, dos ciclos de, de, de digestión completos? Bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué es esto. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, ¿Por dónde ingresa el alimento a los conejos? ¿Y qué comen? Primero vamos a preguntarnos qué comen los conejos. Los conejos comen eh, pasto. Póngase, póngale un, un detalle, es en, en el entorno formativo. Eh, viveros están haciendo eh, panes de, de trigo eh, en hidroponía. Esto les, les proporciona gran cantidad de, de fibra a los conejos, eh, o sea que, que es lo que proporciona el pasto. Después también pueden comer eh, eh, granos eh, molidos eh, con algún agregado de, de proteína, pues los granos son muchas veces eh, deficitarios o, o tienen poca proteína entonces se las podemos agregar como forma de esperar de girasol o de, o de soja eh, o otra otra una tercera forma sería como alimentos balanceados que son bolsas que nosotros compramos que ya vienen formuladas en cualquier comercio bueno eh, una vez visto esto el alimento ingresa al conejo por eh, la boca en la boca se produce una primera digestión, una, una digestión que se llama mecánica. ¿Y por qué digo que es una digestión mecánica? Porque en, en, en la boca hay dientes, que los conejos, eh, vieron los incisivos del conejo, son afilados, largos, puntiagudos, eh, y eh, también hay glándulas, eh, glándulas salivales, que producen saliva, y en esa saliva hay enzimas. Que las enzimas que hacen lo que eh, degradan o descomponen esos alimentos que ingresaron a la boca en sustancias de complejas a más simples entonces se produce una, una, una especie de destrucción del alimento que entra a la boca por, eh, por los dientes más un mezclado con las enzimas que van descomponiendo esos alimentos y se empieza a formar lo que se llama el bolo alimenticio este bolo alimenticio pasa eh, de la boca al esófago. Por el esófago llega, por gravitación y por movimientos peristálticos, que son movimientos tipo eh, ser, de, de serpiente, llegan al estómago. Eh, donde en el estómago se produce una digestión distinta, pues una digestión química. Entre, entre estómago y esófago hay una valvulita que se llama eh, cardias que impide que, eh, lo que ese bolo alimenticio que ya pasó al estómago y está sufriendo una digestión química vuelva hacia la boca. Entonces ya estamos en el estómago, se empieza a producir una digestión química. ¿Por qué digo digestión química? Porque se, se mezcla con jugos gástricos que están en el estómago. Son jugos ácidos que van degradando, siguen degradando, pero de forma más fuerte, ese alimento que entra al estómago eh, de sustancias complejas a sustancias más simples. Del estómago va a pasar al intestino delgado. En el intestino delgado también hay, un, hay una valvulita entre estómago e intestino delgado que eh, se llama píloro, que impide que el alimento que avanzó vuelva al estómago. Entonces se cierra la vagulita y queda en el intestino delgado. ¿Qué pasa en el intestino delgado? Continúa la digestión del alimento. ¿sí? Pero lo más importante es que se produce eh, la, eh, la absorción, empieza a producirse la absorción de nutrientes que tienen esos alimentos. ¿No es cierto? Porque los alimentos están compuestos por nutrientes. ¿Qué pasa? Eh, también en, en, este, en, en el intestino delgado intervienen dos órganos que nos van a ayudar en la digestión, que son el hígado y el páncreas. El hígado, por intermedio de la bilis, que va a atacar a las grasas, también llamadas límpidos, que van a producir ácidos grasos volátiles, no importa el nombre. Sustancias complejas de vuelta a sustancias simples. Eh, y eh, tenemos el páncreas que con su jugo pancreático nos va a ayudar con los hidratos de carbono y con las proteínas los hidratos de carbono lo va eh, que también llamados azúcares lo va a, a convertir también en ácidos grasos volátiles y a las proteínas en aminoácidos de vuelta de sustancias simples a complejas y para qué insisto tanto de sustancias simples a complejas de sustancias complejas a simples me van a preguntar ustedes y yo le digo para qué, para que se hagan chiquititas y eh, puedan ser absorbidas en el intestino. ¿Y pasar a dónde? Al torrente sanguíneo, a la sangre. La sangre, acuérdense que circula por todo el cuerpo. Así que va a llegar a todos los órganos del cuerpo para qué? Para nutrirlos, para alimentarlos. ¿Eh? Va a llegar a nuestros músculos para alimentarlos, a nuestros huesos para alimentarlos, a nuestros órganos para alimentarlos, al hígado, al pulmón, al corazón. ¿Sí? Para a nuestro cerebro. ¿eh? ¿Para qué? Aparte de estos nutrientes, ¿para qué? Van llegando a todos estos lados. Para que el conejo vaya desarrollándose en la, en la medida que avanza en su ciclo de producción. Entonces, eh, estamos en el intestino delgado, se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes. Del intestino delgado va a pasar al intestino grueso. En el intestino grueso... Eh, sigue esta, esta, esta digestión, sigue esta descomposición, sigue la absorción eh, de nutrientes, de nutrientes más agua. Eh, después, eh, si este bolo alimenticio pasa al, al ciego, acá en el ciego eh, se produce, hay una digestión que se llama digestión bacteriana, porque hay unos bichitos que son las bacterias, que eh, hacen también, van descomponiendo sobre todo la fibra, si es que eh, pues dijimos que el conejo eh, consume o come pasto, y el pasto es rico en fibras, entonces eh, las bacterias van descomponiendo estas fibras. Entonces se produce una digestión bacteriana. Eh, se van desprendiendo del pasto, o de estas fibras se van desprendiendo vitaminas, distintos tipos de minerales, eh, agua, y todo eso sigue pasando a la, a la, al torrente sanguíneo, a la circulación sanguínea. Y llegando a todas las partes del cuerpo para que el conejo se pueda seguir desarrollando. Después del ciego, eh, va a pasar al colon, al recto y eh, finalmente al ano. En el ano va a eliminar hacia el exterior la materia fecal en forma de bolitas muy húmedas. ¿Y qué hace el conejo en ese momento? El conejo en ese momento se da vuelta y come esa materia fecal, esas bolitas húmedas. Las come. ¿Sí? Y es ahí, en ese momento, cuando empieza el segundo ciclo de digestión en el conejo. Ese, ese, ese eh, Cuando el conejo come su propia materia fecal, ese, ese proceso se denomina eh, coprofagia, coprofagia. Y ahí empieza el segundo ciclo de digestión. ¿Y cómo es? Ustedes me dicen, ¿cómo es este ciclo de digestión, profe? Es exactamente igual que el anterior, ¿eh? pero se completa la digestión, o sea que el alimento queda prácticamente sin nutrientes, o sea, lo repetimos rápidamente, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ciego, colon, recto y ano, eh, ¿cómo terminan saliendo esas bolitas que al principio eran húmedas? Secas, salen unas bolitas secas, o sea que no tienen nutrientes, no tienen agua, no tienen nada. ¿Por qué? Porque todo lo aprovechó el conejo. En eso el conejo es sumamente eficiente. Entonces, eh, con esta primera introducción eh, yo eh, los dejo y ahora voy a pasar a eh, dibujar una cartulina para que ustedes, a dibujar una cartulina eh, cómo es el sistema digestivo del conejo para que ustedes lo puedan tener. Eh, más claro. Eh, lo que sí les pido es que si no me entendieron bien alguna, alguna de las cosas que dije, eh, me llamen o llamen a cualquiera de los profes y les pregunten, ¿sí? Eh, pues no hay nada, nada más que nos guste a, lo, a los profes eh, el intercambio con ustedes. Así que llámenos, pregúntenos, aunque les parezca ah, yo no le voy a preguntar al profe por eso la paga no, llámenos nos encanta que nos llamen ¿eh? así que bueno, ahora voy a dibujar una el, el, lo que sería el sistema digestivo y esto que, que fuimos viendo en una eh, en una en una cartulina que tengo, que tengo acá cerca eh, para que ustedes vean el proceso espero que les haya gustado chicos y bueno, ahora les paso la, la cartulita. Chao, chao.